Hello, how are you? Fine? Well, today we are going to work with our book Rainbow Bridge on page number 38. Yes? But first, let's listen to a dialogue. Ready? Listening 43. Listen and read. Repeat. Do you like science? Yes, I do. Do you like PE? No, I don't. Very good. Entonces vemos la pregunta, ¿no? Do you like science? Podría haber sido cualquier otra materia del colegio, ¿no? Que es lo que estamos aprendiendo ahora. Do you like history, por ejemplo? Y hay dos posibilidades de contestar esa pregunta. La pregunta quiere decir si te gusta, do you like history? Do you like maths? ¿Te gusta matemática? Si a mí me gusta, voy a contestar yes I do. Y si no me gusta, no I don't. Eso es lo que acabamos de ver y escuchar en el diálogo. Entonces, a ver, piensen, ¿do you like science? <clears throat> yes, I do, si me gusta, o no, I don't, si no me gusta. Cada uno va a pensar, ¿eh? ¿Do you like maths? Yes, I do. O no, I don't. ¿Do you like computing? Yes, I do. Oh, no, I don't. Very good. So now you can do exercise number two in the book. Look and write. Si ustedes tienen el libro, lo pueden hacer directamente en el libro. Si no, en una hoja lo pueden copiar. Bien, a la derecha tienen la explicación. I like English. Do you like English? Do you like art? Yes, I do. No, I don't. Entonces completamos las oraciones, las preguntas y las respuestas. ¿Do you like English? Yes, I do, porque tenemos la carita feliz. ¿Do you like art? No, I don't, porque tenemos la carita triste, que no le gusta. Ahora van a contestar. Número 3 van a ser y número 4, 3 and 4, about maths and history. ¿Ok? ¿Son personales? No, no son sobre ustedes. Tienen que fijarse la carita. Ok, ahora vamos a aprender una forma de unir lo que me gusta y lo que no me gusta. Vieron que hasta ahora vimos I like science, I don't like art, pero ahora vamos a unir todo eso en una sola oración, usando la palabra que acá está en rojo, que es bad, pero. Miren cómo quedaría esta oración. I like English, but I don't like art. Me gusta inglés, pero no me gusta el arte. Entonces, uní todo en una sola oración, sin la necesidad de hacer dos oraciones, utilizando el but. ¿Ok? Entonces, ahora que sabemos esto del but... Vamos a responder y hacer el ejercicio número 3. I like science and art, but I don't like history or maths. Entonces, cuando voy enumerando las cosas que me gustan, voy a usar and. Otro ejemplo. I like English and PE, but I don't like... Ahora supongan que a mí no me gusta ni science ni music, but I don't like science or... music no voy a decir and voy a decir or con las que no me gustan entonces siguiendo el ejemplo van a hacer exercise number one sentence number one and number two yes what's your favorite subject my favorite subject is music and you what's your favorite subject Piensen qué contestarían ustedes, cuál es la materia del colegio favorita. My favorite subject is. Ok, y homework. Van a ser la página 110 del libro Rainbow Bridge. Esto es de tarea. Miren, son tres ejercicios. Number one: Look and write questions and answers for you. Esto sí es personal. Si a ustedes les gusta esa materia, contestarán yes I do, y si no les gusta, no I don't, ¿ok? Number one, do you like maths? Me tengo que fijar el dibujito y poner qué materia es. Do you like maths? Y ahí contestarán yes I do, no I don't, ¿ok? Number two, look and write. Miren las caritas. I like maths and geography. Ahora, ojo que hay una carita fea. Art and English. I don't like art or English. Y completan las otras dos. Y el último es sobre ustedes. Primero van a completar sobre esta nena las palabritas que les faltan, que las encuentran arriba en el recuadro. Y luego hacen el de ustedes. Un ejemplo. A ver, ¿qué puedo escribir? Utilizando subjects materias del colegio school subjects I like English and history but I don't like geography or art Yes ese es un ejemplo mío ustedes hacen el suyo Very good trabajamos un montón Bye bye see you next class